Hola a todos y a todas, soy Busho y hoy quiero compartir con todos vosotros el horario en todos los países de la nueva actualización de Fortnite Battle Royale, actualización 16.40, la cuarta después del inicio de esta temporada número 6. Y por si fuera poco, aparte de compartir el horario con todos vosotros, voy a informaros de las novedades que tendremos disponibles tras esta actualización. Últimamente Fortnite, antes de cada actualización, suele informar de las novedades que va a traer para que estemos informados al 100%. Dicho esto, people, antes de nada, deciros que en España, que es en el país en el que vivo, tendremos disponible la actualización a las 10 de la mañana, martes 11 de mayo. Eso quiere decir que mañana a las 10 de la mañana, hora española, estará disponible. ¿Qué vivís en otro lugar que no es España? Pues muy fácil y sencillo, people, porque como pone en el título e incluso en la miniatura del vídeo, horario en todos los países en la descripción de este vídeo. Incluso pondré un comentario fijado en los comentarios para que podáis acceder rápidamente y visualizar vuestra ciudad y así estar preparados para la nueva actualización y descargarla, porque va a ser una actualización bastante grande, con mucho peso. Entre 2 y 4 gigas ocupará esta actualización dependiendo de la plataforma en la que juegues a Fortnite. Así que dicho esto, people, vuelvo a repetir el horario en todos los países en la descripción de este vídeo e incluso en un comentario fijado, que estará disponible desde el segundo uno que está publicado este vídeo en el canal. Dicho esto, people, vamos a pasar inmediatamente a las novedades que tendremos en esta actualización para que sepáis qué es lo que trae Fortnite de antemano. Lo primero de todo, people, deciros que tendremos una nueva pistola o un nuevo arma disponible en el juego a partir de mañana. Alinéalos y tíralos con el Exotic Marksman 6 Shooter. Y ponen la imagen de una pistola láser. Parece una pistola láser, pero seguramente no sea una pistola láser y sea una pistola normal, de 6 balas, si no me equivoco. Y también tendremos nuevas incorporaciones temáticas de verano en creativo. Y esto no es todo. Consigue una victoria en la próxima semana salvaje a partir del 13 de mayo. Sabéis que ahora cada semana tendremos una semana distinta de salvaje en el cual potenciarán o las armas de fuego o las armas de veneno o todo lo que sea relacionado con ello. Eso se refieren a los arcos, que podrás crear de distintas formas arcos de fuego o arcos de veneno o viceversa. Así que para la próxima semana, digamos esta, a partir de la actualización, tendremos disponible una nueva semana salvaje. Y por si fuera poco, people, como parte de esta actualización, lanzaremos la escopeta exótica de Dub. Así que tendremos dos armas, pistola, escopeta. Tendremos también nuevas temáticas para poder añadir en creativo, temáticas de verano, y cambia la semana salvaje tras la actualización. Así que dicho esto, people, recordaros, horario en todos los países en la descripción de este vídeo, incluso en un comentario fijado. Y ahora, para los más forofos de este canal y de Fortnite, sorteos activos disponibles. Tenemos el de Marshmallow y el de Travis Scott. Toda la información en la descripción de este vídeo y tendréis el enlace directo al sorteo para poder participar, saber cuáles son los requisitos y saber cuándo finaliza dicho sorteo. Así que apurar, porque queda poco para nombrar a los ganadores. Así que me despido, people, con un fuerte abrazo y nos vemos en próximos vídeos y en una nueva actualización de Fortnite Battle Royale. La actualización número 4 después del inicio de esta temporada, 16.40. Cada vez queda menos para llegar al final de la temporada número 6 y comenzar una nueva temporada en Fortnite, la número 7, el número de la suerte. Gracias y hasta la próxima, babies.